Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me nos visitas, claro, Sol, tú decide cuándo llegas, cuándo te vas. O sea, grabar a estas horas de la tarde es un reverendo relajo. Sí, disculpe que me esté viendo acá, pero es que necesito ver cómo se ve como la luz, porque seguramente en cualquier momento va a llegar una nube y va a tirarme el evento de nueva cuenta. Entonces, pues vamos a darle rápido, ya que hoy es un video rápido, pero bonito. Y así, rebobinemos y así. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me visitas... Fui con mucha enjundia. ¡Ay, auxilio, socorro! Pues espero que encuentres un contenido que sea dorado, que te guste, que te divierta, que te fascine o simplemente pasar un buen rato. Y de ser así, entonces espero de corazón que te suscribas picando el botón rojo de allá abajo, que suscribirte le picas es gratis. Y una vez que le picas al botón de suscribirte, no olvides picar a la campana para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Como ya te podrás haber dado cuenta por el título del video, el día de hoy traigo como un recap. Y es que durante los últimos 30 días hábiles y sábados, sí, estuve saltando la cuerda. Ustedes dirán, ¿y luego qué? Hice 1000 saltos todos los días, o sea que al final hice pues 30.000 saltos en un mes. ¿Y por qué hice esto? Pues es lo que les voy a contar en este video. Sabrán, por mis videos pasados, he estado haciendo como diferentes rutinas de ejercicio, probando cosas que me gustan, cosas que pues al final a veces ya no me gustan tanto, cambiando mis rutinas, etc. Entonces, si tú no sabes, yo te lo cuento. En este tiempo que me reencontré con el ejercicio, descubrí que tengo un amor inimaginable hacia saltar la cuerda. Me apasiona que me salgan trucos nuevos, me encanta estar todos los días ahí saltando, intentando cosas nuevas, me doy unos latigazos bien padres, afortunadamente aún no me he caído, de repente descubrí una comunidad enorme en el mundo que yo no sabía que saltaba la cuerda y está súper padre, y pues investigando rutinas para saltar la cuerda en internet, encontré que hay un reto muy muy popular, que no tiene un nombre como tal, pero es un reto de todos modos, y consiste en hacer 1000 saltos diarios durante 30 días. Suena bastante sencillo, si les puedo ser muy honesta, suena como lo más simple del mundo, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y aquí está mi veredicto. Cuando empecé con todo esto de saltar la cuerda y tal, busqué muchas rutinas para saltar la cuerda, pues porque no quería como que... pues brincar a lo loco, ¿saben? Como, sí, media hora saltando así y ya, ¿no? Entonces busqué como cuáles eran los mejores tenis para saltar, cuál era la superficie más conveniente y venga, venga sol, venga, venga nube, venga. Y ahora me veo blanca en vez de naranja o amarilla, ahora tengo un color frío en vez de un color cálido. Fabuloso, fabuloso clima, fabuloso. Una disculpa a ustedes que me están viendo, lo lamento mucho, es algo que va a estar pasando y la corrección de color es muy pesada, así que prefiero que sepan que es algo que va a estar pasando a lo largo del video. Entonces estuve buscando muchas rutinas y encontré varias de varios canales de YouTube, pero mi favorito, mi canal favorito en todo el mundo, mundo mundial, es este de aquí, Jump Rope Dudes. Ellos obviamente... pues no creo que sepan de este video, no me conocen o tal vez sí porque a veces los etiqueto en Instagram y me contestan y yo me emociono mucho. Si tú quieres empezar a saltar la cuerda o ya la saltas pero quieres como intentar rutinas nuevas o ni siquiera sabías que había rutinas de saltar la cuerda, pues yo te recomiendo muchísimo este canal, les voy a dejar allá abajo en la cajita feliz y así. Bueno, entonces viendo y buscando rutinas en su canal me encontré que ellos también hicieron este reto, que era el de los 1000 saltos durante 30 días. Entonces, como yo llevaba cierto tiempo saltando la cuerda, pues dije, vamos a intentarlo. Quiero aclarar que simplemente le di clic al video y en automático me empezaron a aparecer un montón de recomendaciones del mismo tipo, del mismo challenge, del mismo reto, como lo quieran llamar, de muchísimas otras personas que hacían lo mismo. Realizaban 1000 saltos durante 30 días y pues al final mostraban sus resultados. Lo único para lo que me metí al video de ellos, de los Jump Rope Dudes, fue para ver si había como algún tipo de cláusula o si simplemente era hacer 1000 saltos y listo, etc. Y pues descubrí que efectivamente de lo que se trataba el reto era hacer 1000 saltos como los tú quisieras, haciendo freestyle, haciendo pues... algún rodillas arriba, piernas atrás, como tú quisieras, pero 1000 saltos seguidos durante 30 días. Que ahí sí había como un conflicto incluso entre ellos y también conmigo,
o sea, estábamos del mismo lado, que nosotros como que ya estamos muy acostumbrados y sabemos y estamos conscientes que siempre, siempre, siempre tenemos que tener al menos un día de descanso, pues para que nuestro cuerpo se recupere, descanse y tenga más energía, o sea, cuando empezamos otra vez y todo eso, ¿no? Y la mayoría de las personas que hacían este reto, estos 30 días haciendo 1000 saltos, literal era de lunes a domingo. Entonces ni un solo día descansaban y creo que así también lo hicieron ellos, pero yo sí dije, no me voy a atormentar por esto, ¿no? A final de cuentas voy a hacer los 30 días y listo. Entonces dije, bueno, no lo veo tan complicado, 1000 saltitos, X. Les voy a ser muy honesta. En un principio, el primer día que intenté hacer los 1000 saltos seguidos, me tardé casi 17 minutos en hacerlos. 17 minutos, ¿y saben por qué? Pues porque yo estaba acostumbrada a hacer rutinas y saltar y de repente, no sé, 30 segundos saltando y luego 20 segundos haciendo sentadillas o abdominales o a cualquier otra cosa y luego otra vez 30 segundos saltando y luego descanso o lo que sea. Había muchas variaciones entre todas las rutinas que yo hago de saltar la cuerda. Y de repente viene este reto que es, vas y échate 1000 saltos seguidos sin descanso, porque obviamente lo que tú ya quieres en un punto es terminarlos. Y algo que me costaba aparte mucho trabajo era que en un principio pues yo vivo sola, no había absolutamente nadie que me ayudara a contar los saltos. Entonces yo iba de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y luego así iba más rápido como que perdía la cuenta, ¿no? Y luego llegaba a los 100 y yo así de que gritaba en voz alta, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 200, y así. Y de repente yo tenía súper presente en mi mente de que sí, voy por 400. Y algo pasaba y era como, ¿en qué número iba? ¿400? ¿500? ¿300? No sé. Entonces seguramente hubo días en los que hice más, y nunca menos. ¿Por qué nunca menos? Porque aparte de los 1000 saltos en los que me grababa con el celular en cámara rápida, terminando me grababa un rato saltando un poco más. Sí, a lo mejor solo un poco de contexto o un poco como del challenge, pero yo quería como intentar más cosas, no nada más estar como saltando y ya, ¿no? Entonces siempre hice de más o lo justo, pero estoy segurísima que nunca hice de menos. Y bueno, esa era una súper desventaja. Y al final, como por la mitad del reto, dije, ya estoy harta de que me distraigo con que la mosca pasa y ya se me fue la cuenta. Entonces busqué en Amazon y encontré una cuerda para saltar, que la amo, es mi favorita hasta ahora porque no se enreda, es ajustable al tamaño, es súper ligerita y tiene contador. Entonces cuando quieres hacer ejercicios en los que tienes que hacer cierto número de saltos, es fabulosa. Les voy a dejar el link allá abajo. Tardó como menos de una semana en llegarme y la amo. No está súper barata, pero es una cuerda para saltar que vale mucho la pena. Obviamente no tiene peso, sí hay cuerdas que tienen peso y obviamente pues no siento que sea la cuerda indicadísima para hacer algunos trucos. Sin embargo, funciona muy bien y si estás comenzando en esto de saltar la cuerda, pues te la recomiendo bastante porque me he comprado otras cuerdas que literalmente son de cuerda y con tanto roce del suelo pues ya se está empezando a desgastar. Y también me he comprado otras cuerdas que tienen peso, pero la valla, el hilo, pues la cuerda, no sé cómo decirla, no es del material correcto y se enreda de absolutamente todo. Y esta específicamente que les voy a dejar allá abajo en la descripción, el cordel, el hilo, la cuerda, es del material perfecto y exacto para no enredarse. Entonces estoy enamorada de esa cuerda y estoy buscando algunas otras cuerdas que sean de ese material, pues para no estar sufriendo. Y bueno, después de este breve paréntesis cultural, les digo, me compré la cuerda afortunadamente y ya me sentía yo también más tranquila pues de no estar llevando la cuenta, o si de plano en algún punto se te atoraba la cuerda con los pies o algo, pues ya nada más era como, ok, ¿cuánto llevo? Y ya veía la cuenta y era como, ah, perfecto, y así. Entonces, en un principio me costó mucho trabajo porque eran 1000 saltos seguidos y no tenía contemplado que pues no está chido así como que saltar por saltar, pero después con el paso del tiempo, esos 15, 16 minutos, los terminé haciendo en 7, 8 minutos, 1000 saltos. Entonces sí, como que tu agilidad, tu destreza, tu resistencia aumenta, pero tu tiempo baja muchísimo. ¿Esto es bueno? Pues claro que es bueno, pero si eres una persona que únicamente va a saltar la cuerda el tiempo de los 1000 saltos, pues ya nada más saltaste de que
8, 10 minutos, lo que sea, y ya no saltaste más la cuerda. Entonces, 1000 saltos se me hace que es muy poco ya después de un tiempo. Se me hace que pues está chido como para calentar. En algún punto ya lo usé solamente como calentamiento. Porque eso sí también quiero aclarar. Adicionalmente a saltar los mil saltos, siento que estoy diciendo muchísimo saltar saltos, de que ya hagan un drinking game y cada que yo diga saltar y saltos, pues shot. Yo se me olvidó por andar con mis babosadas. Adicionar a los 1000 saltos diarios, también hacía yo mis rutinas de lower body, upper body, full body, brazos, espalda, lo que tú quieras, ¿no? O sea, no nada más hacía los 1000 saltos, pues porque obviamente les digo, sería hacer nada en el día. Y pues en un principio sí era como que, ok, 15 minutos de saltar la cuerda, así no, ya bien bofeada y bien muerta. Pero pues conforme fue bajando, mi tiempo fue como esto, ya no es suficiente. Entonces hacía mis 1000 saltos de calentamiento y adicional hacía unas rutinas de 15 minutos de saltar la cuerda y después ya procedía. Permítanme, pausa. Procedía a hacer mis demás rutinas. Entonces, si ustedes quieren hacer reto, está súper padre si están iniciando a saltar la cuerda y si no, pues les digo, agárralo como calentamiento. La verdad es que me divertí mucho, pero siento que a la larga hacer 1000 saltos diarios, no sé, como que la gran diferencia. Si ustedes ven los thumbnails de los videos de los chicos y chicas que están haciendo estos retos, de nuevo, no creo que nos estén engañando. No vi todos, vi algunos. Y muchos, pues coincidíamos en lo mismo. Gran parte de nuestro cambio físico se debe a cómo nos alimentamos y a qué otro ejercicio lo complementamos con la cuerda. Esa es mi opinión. Yo sé que todos los cuerpos son diferentes, todos los metabolismos son diferentes y que lo que me funciona a mí puede que no le funcione a otra persona o viceversa. Lo que no me funciona a mí puede que le funcione a otra persona. Es cuestión del cuerpo de cada uno, entonces este es como mi veredicto del reto de los 1000 saltos al día durante 30 días. Me gustó porque pude ver de nuevo como en el reto de Chloe Ting y tal, cómo mejoró mi agilidad, mi resistencia, cómo bajaron mis tiempos y tal. Pero no creo que sea algo que vaya a ser siempre. A menos de que yo diga, ay, necesito calentar y no tengo tanto tiempo, pues venga, 1000 saltitos en la cuerda, ¿no? Pero en sí no siento que sea lo más óptimo. Les digo, si quieren hacer rutinas para saltar la cuerda, sigan a la cuenta de los Jump Rope Dudes. Y si van y ven sus videos o los siguen en Instagram o en TikTok, etiquétenme. Les dicen que los conocí gracias a mí. La verdad, eso me pondría bien feliz, nada más para que sepan, o sea, ellos de que están casados con sus morras súper bonitas, también súper atléticas, y ellos son súper atléticos. Las historias de ellos, de cómo modificaron su cuerpo, bajaron de peso y todo saltando la cuerda, es súper inspiracional. Dense un clavado por sus videos. No sé, ellos tienen algunos retos también, súper de que del día, pues, o sea, no de que súper largos. He hecho varias veces la rutina de 12 minutos, que es súper extrema, entonces, si me quieren ver sufrir un ratito, 12 minutos seguidos, díganme, y vengo un día y les grabo ese video, just for the lols. Les digo, mi peso y mi físico se modificaron por diversas otras situaciones, no creo que se deban específicamente que salté 1000 saltos durante 30 días, no. Y si vas a hacer el reto, yo te recomiendo que te tomes ese día de descanso, lo vas a necesitar. Ahorita les voy a dejar el video de cómo me veía iniciando el reto físicamente y les voy a dejar un video de cómo me vi al final. Así como también un time-lapse, no sé cómo decirlo porque no es como tal time-lapse, de mis 30 días saltando la cuerda al final, por si quieren verlo, pues adelante. Y si no, pues cuando acabe mi testimonio visual, pues ya quitan el video. Pero me gustaría mucho que vieran mis saltos porque me grabé los 30 días y tuve que editar los 30 días, entonces se los agradecería bastante. Por mi parte, eso sería todo. No olvides seguirme en mi Instagram, que ahí puedes ver mis saltos de chapulín casi todos los días. Está bien bonito y subo fotos bastante seguido. También tengo Twitter, que ahí ando súper activa últimamente. Facebook, que por ahí de repente les pongo cositas. Y TikTok, que no sabemos cuál es el futuro de esta red social, pero me divierto muchísimo subiendo TikToks. Y así que, ¿ustedes qué me recomendarían? Descargar todos mis TikToks y en mi canal secundario hacer como la recopilación de todos los TikToks en un video, solamente por guardarlos por si acaso llegan a eliminar la aplicación. O
dejarla morir cuando muera y ya. ¡Ah! Y no lo olviden, también tengo un precioso podcast que se llama Soy Como Tú. Sube episodio los jueves. Y pues nada, dale con los videos que tenemos para ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.